datos que se relacionan. En el punto número 5, reza elección de cartelista. En este punto se decide que por cuarto año consecutivo se convoque el certamen Rocío 2019, cuyo jurado está integrado por doña Isabel Raúl Gómez, vicesecretaria de la Hermandad, don Fernando Rodríguez Bonet, hermano de la Hermandad y presidente de FOCOI, y don Andrés Quijano de Benito, miembro de FOCOI. Resultando ganador, la obra bajo el lema Mi pequeña Rociera, cuyo autor es nuestro hermano José Alberto Pizzerizzi, a cuya propuesta la presentadora y cartel será su hermana, mi hermana mayor de nuestra hermandad, nuestra querida Ana María Pizzerizzi, la cual tendrá. Muchas veces él me dice que parece que solo su segunda madre.
Aunque desde que soy hermana mayor, elige el hábito de no ser hermana, ya que no tengo tiempo para nada. Sobre todo, echa de menos a tertulia que nos montamos en su casa, alrededor de una misa casi siempre. Buena persona, amigo de su amigo, cariñoso, muy sociable, podría decir mil cosas más sobre él. Pero se va a notar que estoy la premio. Tengo que empezar diciendo que nunca me hubiera imaginado verme en este lugar para presentar un cartel, ya que creo que no me encuentro capacitada para ello. Pero una vez más, la línea ha sido aquello. Dentro de mi experiencia, no creéis que le he puesto todo mi corazón y mi cariño. Cuando el señor cartelista, el hermano Alberto, me pidió que fuera yo la que presentara el cartel, mi cara se quedó de total sorpresa, como podéis imaginar. Mi respuesta fue el otro. Le dije, Alberto, no hay nadie más que te pueda presentar el cartel que no sea el hermano. Evidentemente, él contestó rápido. Su respuesta fue, es que yo no se lo estoy pidiendo a la hermana mayor, se lo estoy pidiendo a mi hermana Aida Murió. Y como comprenderéis, no le pude decir que no. ¿Me vais a permitir que la presentación de ese cartel, la medalla que yo nunca mi pecho, sea mi medalla de hermandad por la que también me defino y por la que soy ese número de fruto y al nombre? Sea ahora mismo, pues, la que tenga que decirle mi pecho. Ciñéndonos al cartel, a cualquiera le parecería fácil hablar de él, pero de antemano ya le digo que no es. La alegría de la primavera ya nos ha dirigido a un nuevo de ustedes. La hermandad ha terminado sus cultos y nuestro querido Juanjo nos habrá preparado la gloria de una nueva rebelión. Ya solo quedará pensar en un nuevo camino, tal cual se pudiera perfectamente en esta fotografía. Permítame también que me las horas previas a la instantánea. La hermandad ha lucido como nunca en su lunes con la misa de Romero. Se habrá despedido de su pueblo, no sin antes visitar a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, y el santo patrón San José. Nos habremos despedido de nuestras familias y con los nervios en el cuerpo hacemos la partida a la antesala del Todo de Doña. Santuario de flora y fauna donde los lucieros se enfrenten su particular peregrinar, y ahí la palabra, peregrinar detrás de una carpeta blanca, perfectamente funcionada. Os contaré lo que viene detrás, ya que no existe cámara fotográfica que capte el sentir de un peregrinar. Tal cual se aprecia, hoy día nuestra carreta va acompañada de numerosos peregrinos. Esto es el inicio del camino. Todavía se puede apreciar las caras de húmedo, la limpieza de sus ropas, las flores y plantas y un sinfín de detalles más. Pero al entrar en esas ventanas arenas, poco a poco todo irá cambiando. La polvareda irá moviendo el ambiente. Cada peregrino se encontrará con su particular destino y dentro del alma de cada uno aflorarán todos los sentimientos. ¿Quién dice que el camino del Rocío es verdad? Que aquí solo se va a la fiesta y a ver con los demás. Que aquí nunca se reza, pues denme que diga. El camino es un largo peregrinar y un sufrir por las arenas. No se trata de estar preparado para las arenas. El auténtico peregrino que se tira a las arenas, sin importarle que haga calor o frío, es porque alguna promesa llevará. Llevando su fe por delante, irá pensando que lo conseguirá. Se encontrará con él mismo, tendrá momentos de fraqueza, vivirá momentos que nunca hubiera imaginado. Se encontrará solo en algún tramo del camino, pero con arriesgarse su fe, ya con eso de bastante. ¿Qué suerte tenemos los consejeros gaditanos en poder usar ese coto de Doñana? Siempre he escuchado que somos unos privilegiados y es por eso que debemos cuidarlo con todo mismo. Qué bonito resulta encontrarse esas florecillas por el camino. Ese romero de Alcaloma que perfuma todo un ambiente. Nos encontraremos con esos cebatillos que nos parecerá que han salido de un cuento infantil. Una vez más, todo resultará mal. Amanecerá un nuevo día y al toque de flauta de tamboril levantaremos la acampada. Con cara de sueño porque la noche ha sido larga, celebraremos otra misa de romeros. Ese día nuestro capellán de camino con su particular familia nos llenará el alma de nuestra bendita madre de los hijos. ¿Con qué pan más grande empezaremos a caminar de nuevo? Las pisadas ya serán más profundas porque el cansancio irá haciendo menos.
pensarás en esos primeros caminos de algunos años atrás. Te acordarás de los que ya no están, pero que siempre van contigo. Y seguro que llevarás algún recuerdo de ellos. Una vieja medalla, un gastado pañuelo, un viejo sombrero. Todo servirá para sentirlo más presente. Más presente que nunca, porque la Virgen tiene ese puente que no se sabe quitar. El peregrino es humilde de corazón. El peregrino, el que camina, nadie es más que nadie. No tiene riqueza que anhelar. Todo su tesoro no es más que una medalla, que es su seña de identidad. El peregrino irá avanzando detrás de su carreta blanca, después de haber descansado compartiendo una mesa con gente de su hermandad. Otro bonito momento donde el compartir y la convivencia nos hace grande. Entre todos se apoyan y te animan a no desfallecer.
Este día de camino tiene una recompensa especial, quizás una de las estampas más bonitas que hace poco más de una casa. El campo quedó en silencio, la gente quieta estaba, porque rezaba el amén a eso de media mañana. Permítanme que la expresión de esta vara sea impresionante. Uno de los momentos cumbre del caminar de nuestra hermandad. Rezo del ángel compartido con las hermandades de Celta, Arco, Chipiona y la vecina Chiclana. Devoción rociera repartida a rodales. Cientos de peregrinos unidos que es difícil de explicar. Aún recuerdo el año de la lluvia. Qué de mames se nos regaló. Y qué orgullo como rociera sentir. Qué lección de fe dimos a nuestro tras el sesteo de esa manta mañana, la caída de la tarde nos llevará a la noche de Malasia, que como dice la sevillana, ya se canta diferente. Ya se siente más cerca la presencia de la Señora, nuestra meta en este caminar. Sentirás temblar tu cuerpo, pero que está muy llegado. Ese último día de camino lo vivirás de manera especial, pensando en las puertas del rocío que están abiertas de par en par. La foto de este cartel es la antesala de todo, pero en el final no habrá fotógrafo que pueda captar el interior de cada uno. En lo cotidiano de nuestras vidas hay gente de toda índole y el rocío no podía ser menos. Y por ello decimos que aquí cabe todo el mundo, es más, nos parezca hasta bien que venga. Y que por supuesto, pues, que sepan todos que en este mundo rociero hay peregrinos de peregrinos de corazón grande, peregrinos de herencia, peregrinos de devoción rociera, peregrinos de necesidad, peregrinos que incluso no peregrinan, peregrinos de moda, peregrinos una vez ya, pero que jamás volverán, peregrinos acompañados y peregrinos en soledad, peregrinos que hasta descansan con las alegrías. Así podría continuar, porque hay mil formas de peregrinar. Y si la joven lo lleva al inicio del camino, después de tantas pisadas ya estamos casi en el final. Atrás habrán quedado miles de pisadas por recordar, tantas lágrimas derramadas que nadie sabrá interpretar, pero ya nada importará. La cara del peregrino será difícil de olvidar, emociones arrodales cuando más cerca estás. Te volverás a encontrar con los tuyos que esperando están, y este abrazo sincero, si es que intentamos será. Tu hermandad entra en el rocío, y con qué majestuosidad. No importa el número de filiales que han acompañado a cientos de rocieros isleños, qué contentos están. La campana está sonando, se está llegando al final. Pero al final, el entrar es la ermita ya, que es la gloria en la tierra donde nuestra madre, con sus mejores galas, nos espera ya. Te agarrarás a la reja y no parará por el lado. Se lanzarán sevillanas con voz rota del camino, que no es más que un resto de tu propio destino. Le darás las gracias y mil veces gracias por una madre nunca abandonó. Te dirá un bajito, rociero, tu promesa está cumplida. Te toca descansar que bien lo tienes merecido, que tu camino está hecho, que bien lo habías prometido. Rociero de San Fernando, vive tu romería como tú solo sabes hacerlo. Acompaña a tu hermandad con verdadero orgullo. Vivamos este año tan especial todos unidos. Año de centenario con himno celestial que hasta el que lo compuso en la gloria está allá. Que todo empezó una mañana, que Dios quiso que no fuera obra humana, y que si tengo que rezar, rezo diciendo tu nombre, que sean 100 veces las que te coronen, y que si tengo que cantar, canto al compás de tu tiempo. Año de venida de la Virgen, y al sonido de copetas las montañas, la Señora ya está en su pueblo, vestida de pastora con capote de sueño, que tus camaristas ya te miman con delicados pelos. Rocío, Señora, pastora que alumbra el camino a la luz de color, lucero que ilumina el tiempo de todas mis obras, y que todo el mundo sepa que al monte será siempre el reino donde te coronan. A algunos les habrá podido parecer que estoy dando un pregón y no presentando un cartel, pero insisto, primero por mi experiencia y segundo que no he encontrado otra forma de hacer esta presentación. Que no sea el
darles el preliminar si están allá. Y para terminar, no me puedo despedir sin anunciaros una pregunta. Después de tantas letras escritas, sientes que la tiene te llama. Esta humilde hermana cambiará su indumentaria un martes por la mañana. Que con ropa cómoda y sencilla se quedará los caminos. Que sirva mil pisadas por todos los que no podrán caminar jamás. Por los que se fueron y por los que están. Por un camino de amor se llega al cielo para rezarse. Por un camino lleno de dolor, de sentimientos y verdades, llegamos a ti. Abriendo nuestro corazón para sentirte los pies más, para suplicarte nuestro perdón, para pedirte que nos ampare por los caminos que nos llevan a Dios, para pedirte una y mil veces Rocío guapa, blanca paloma de amor, pastora divina y santa, que viva la madre de Dios. Para todos los que quieran, vamos a necesitar un poco de convivencia en la casa hermandad y un hermano nuestro, querido Martín.